Good morning, good morning. It's a good, 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 good morning. We say hello and how are you to the boys and girls and the teachers too. Good morning, good morning. It's a good, 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 good morning. Hola, ¿cómo están, amorcitos? Espero que estén muy bien. Today is Friday and. Hoy es viernes y bueno, ya estamos cerrando la semana, ¿verdad? Espero que estés muy bien, que no haya sido nada pesada para ti. Tu ritmo de trabajo cada vez eh, tiene mayor velocidad. Eso es muy bueno. Estás mandando tareas muy limpias, muy ordenadas. Congratulations, felicidades. Y bueno. Pues vamos a trabajar para cerrar esta semana y vamos a seguir hablando de las partes del cuerpo, ¿ok? Bueno, para eso voy a compartir nuestro libro digital. Y en tu libro viene Open the Students Book, Please, Page 46. En la página 46 de tu libro de color tenemos esta página. Sí, vamos a agregar un vocabulario nuevo que son las partes también del cuerpo, ¿ok? Help me, please. ¿Me ayudas, por favor? Bueno, pues vamos a continuar. Y dice así, recuerda que es tu libro de color, page 46, página 46, y pronuncia conmigo. Recuerda que es importante que vayas pronunciando conmigo para que te vayas recordando el vocabulario. Y dice así. Fingers. Fingers que son los fingers, son los dedos de la mano. Little fingers son dedos pequeños. Repite conmigo. Fingers. Fingers, dedos de la mano. Seguimos. Toes. Toes, dedos de los pies. Toes. Toes, dedos de los pies. Seguimos. Shoulders. Shoulders, hombros, ¿sí? Shoulders. Hombros. Tenemos los shoulders, los hombros. Tenemos. Neck. Neck. El cuello. Es el que tenemos aquí. Neck. Knee. Knee. La rodilla. ¿Ok? Y abajo está. Elbow. Elbow. Aquí en esta parte tenemos el elbow. Repite conmigo, por favor. Fingers. Fingers. Toes. Toes. Shoulders. Shoulders. Neck. Neck. Knee. Knee. Elbow. Elbow. Muy bien. Ahora vamos a pasar con otro pequeño ejercicio para ver si te acuerdas de este vocabulario. Vamos a relacionar la imagen con la palabra. Este es un ejercicio que te gusta mucho. No viene en tu libro, solo viene en el mío. Y dice así. ¿Qué son estos? Son los fingers. Así que vamos a buscar la palabra correcta: fingers. En la B tenemos los dedos gordos del pie que se llaman toes. Toes. Y a lo último tenemos los shoulders. Los hombros. ¡Wow! Veo que pones mucha atención. Lo cual quiere decir que vas a salir muy bien en el examen. Vamos con otro. Aquí está señalando el cuello. Entonces es el neck. Aquí tenemos el codo. Y tenemos el codo que se llama elbow. Elbow. Y a lo último tenemos la rodillita que se llama knee. Muy bien. Veo que pones mucha atención. Bueno, pues ya vamos a acabar. Vamos con una cancioncita. Escucha. La tienes en la página 46. En la. Activity number nine, actividad, perdón, eight, ocho. Vamos con la canción. Escucha. Ok, antes de que se me olvide, vamos a escuchar la canción y viene entre paréntesis. ¿Qué son los paréntesis? Estas dos este, rayitas que vienen así. Quiere decir que vamos a encerrar una de las dos, o el número dos o el número tres. El número 4 o el número 2, el número 5 o el número 8 o el número 8 y el número 6, de acuerdo a lo que tú escuches. Listen, escucha, vamos haciéndolo juntos. I have two hands. Clap. Ya dijo, I have two hands. Encerramos el número 2. Clap, clap. Clap your hands, clap your hands. I clap your hands is aplaudimos. I have two feet. Stamp, stamp. I have two feet. Tengo dos pies. Encerramos el número dos. Stamp, stamp, stamp your feet. Stamp your feet. Golpea con los pies. Pas, pas, pas. Seguimos. Stamp your feet. Clap, stamp, clap, stamp, clap your hands and stamp your feet. Y ahí combinamos clap, stamp, clap y stamp. Aplaudo y golpeo con el pie. Seguimos. Clap, stamp, clap, stamp, clap your hands and stamp your feet. I have eight fingers. Tengo ocho dedos. Aquí encerramos el número ocho. Eight fingers. Snap, snap, snap your fingers. Snap, snap your fingers. Snap. I have eight toes. Eight toes. Tiene ocho dedos del pie. Eight toes. Encerramos el ocho. Wiggle, 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 wiggle your toes. Wiggle your toes. Oh, a snap, snap wiggles, wiggles. wiggle, snap. Wiggle, snap your fingers and wiggle your toes. Snap, wiggle, snap, wiggle, snap, wiggle, snap your fingers and wiggle your toes. And wiggle your toes. Muy bien, ¿te gustó la canción? Ya dices que tiene mucho movimiento. Bueno, espero que hayas encerrado las respuestas correctas: que aquí era two hands, número dos. En la de abajo era two feet, número dos. En la de más abajo era eight fingers, ocho dedos. Y en la última era eight toes, ocho dedos del pie. Bueno, pues ahora vamos con tu tarea. Te voy a compartir cuál va a ser tu tarea el día de hoy. Con mucha atención para que no se te olvide. Es una pequeña tareita, No es mucha. Mira, vas a escribir la fecha Friday, January 22, 2021. Luego, subject, mi tema, my body, mi cuerpo. Write the new vocabulary. Indicación, escribe el vocabulario nuevo, English and Spanish, en inglés y en español, ok? Así como lo tengo yo. No lo vayas a hacer todo junto porque se ve muy amontonado y no luce tu trabajo. Y se trata de que luzca tu trabajo, de que lo hagas bien y que no esté amontonado. En el número uno vas a escribir fingers, dedos de la mano. En la número dos, toes, dedos del pie. En la número 3, shoulders, hombros. En la cuatro, neck, cuello. En la cinco, knee, rodilla. Y en la seis, elbow codo. Bueno, pues eso es todo por el día de hoy. Espero que no haya sido nada difícil de ti. Para ti. Es la recopilación de lo que hemos visto en la semana. Y bueno, pues lo cantamos para que sea más facilito para ti. Puedes reproducir esta canción varias veces hasta que te la aprendas. Ok. Recuerda que también viene en tu disco compacto. Everybody say see you next class. Te quiero y nos vemos la siguiente clase.